Colocación de ofrenda floral de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Presenta la ofrenda de director ejecutivo Colocación de ofrenda floral de las 500 de Lucio Boliviano. Presenta la ofrenda la directora de operaciones Banda Palabra de Don Dávalo, jefe del departamento de medio ambiente Iván Cusco. Colocación de ofrenda floral de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Atención, presente ahí. ¡Arr! De la presentación de la ofrenda floral de IPCB, a cargo de su vicepresidente de administración, contratos y fiscalización, ingeniero Enzo Michel, y su comitiva que acompaña. De ofrenda floral a cargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH. ¡Vamos!
presenta la ofrenda su un direttore esecutivo che ormai si metterà sulla comitiva che accompagna. Colocazione di ofrenda florale del Collegio di Amministratori di Empresa de la Paz. Presenta la ofrenda Luis Novales y su comitiva. Colocación a cargo de ofrenda floral a cargo del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz. Hace la presentación de la ofrenda floral presidente del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, es un Arequipa Cubilla. La cultura se acompaña. Colocación de ofrenda floral a cargo de las juventudes del mar. La paz, cuna de valientes. Colocación de ofrenda floral a cargo del Comité Cívico Pro La Paz. Atención, se nos rinde a La Paz, a estos 213 años de la fiesta libertaria. Colocación de ofrenda floral a cargo del Comando General de la Policía Boliviana. Presenta la ofrenda el Comandante General Minero Orlando Conce Málaga y el Comando Policía Boliviana que acompaña. Colocación de ofrenda floral
a cargo della Fuerza Armada con el Estado Plurinacional de Bolivia. La presentación de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia presenta la ofrenda Comandante del Ejército Augusto Antonio García Lara, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, General de Fuerza Aérea Teófilo Medina Zavala, jefe de Estado Mayor, General de las Fuerzas Armadas, Almirante Hernán Darío Crespo Zambrana, Inspector General de las Fuerzas Armadas, General de Ejército Hugo Eduardo Arantia López, Comandante General del Ejército, General de Fuerza Aérea Marcelo Juan Heredia, Comandante General de la Fuerza Aérea, Almirante Francisco Efraín Franz Salazar, Comandante General de la Armada Boliviana. A continuación, colocación de ofrenda floral a cargo de la Procuraduría General del Estado. Atención, presente ahí. ¡Arr! Presenta la ofrenda el subprocurador doctor Andrés Torres y la comitiva que acompaña. Colocación de ofrenda floral a cargo de la Contraloría General del Estado. Presenta la ofrenda la señora administradora interina, Contralora Nora Lilia Mamani Cabrera y la comitiva que acompaña. A continuación, presentación de ofrenda floral a cargo de la bancada departamental del Movimiento al Socialismo de La Paz. La presentación de la bancada departamental de La Paz presenta la diputada Gloria Castalla Rodríguez, jefa de bancada, demás hermanos diputados que acompañan. La presentación de la ofrenda floral a cargo de la Brigada Parlamentaria de La Paz. Entrega de ofrenda floral a cargo del Consejo Municipal de La Paz. De nuestra tierra siempre serás tú, en América del Sur, en la cordillera,
la ofrenda Sergio Durón Tucano, cónsul municipal, comitiva, concejal Javier Escalier, la hermana concejala Elena Paco, la comitiva que acompaña. Colocación de ofrenda floral de la AFAM. La presentación de la ofrenda floral de la autoridad jurisdiccional minera AFAM, que rinde también estos 200 cumpleaños de la Junta Libertaria. Colocación de ofrenda floral a cargo de la Secretaría Municipal de Salud de la Secretaría. Entrega a la doctora Cecilia Vargas Vázquez, Secretaria Municipal y instructores del Hospital Municipal de La Paz. El homenaje que rinde la paz, instituciones y autoridades de nuestra patria Bolivia a la paz. A continuación, entrega de ofrenda floral del Gobierno Autónomo Municipal de la Paz. Hace la presentación del alcalde Iván Arias Durán y su esposa, acompañado de su comitiva. Presentación de ofrenda floral de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz. Presenta la ofrenda presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, vicepresidente y del directorio de esta sesión legislativa departamental de la Paz. Entrega de ofrenda floral a cargo del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Presenta la ofrenda el gobernador del Departamento de La Paz, hermano Santos Quique Duque, acompañado de su comitiva.
la paz. Colocación de ofrenda floral a cargo del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca. Es el homenaje a la Revolución del 16 de julio de 1809. Con la colocación de ofrendas florales, presenta a la ofrenda el gobernador del departamento de Chuquisaca, Damián Condoni. Presentación de ofrenda floral a cargo del Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización. Presenta la ofrenda la ministra de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización, Sabina Orellana Cruz. Viceministra de la Acción Condor y Viceministra de Descolonización y Despatriarcalización. Y directores que acompañan. Su alma te dio, collita tenías que ser, linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo mirar, y labios rojos que incitan a amar, collita tenías que ser, tú llegaste a mi vida que fue, solo sombra sin tu querer. Presentación de ofrenda floral del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Ofrenda la ofrenda el Viceministro de Coco y Desarrollo Integral, Agroecuario de Estrella, Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario Álvaro Molinero, Viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero Peñaranda. Puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, me haces llorar cuando no estás junto a mí. ¡Vamos! Presentación de ofrenda floral a cargo del Ministerio de Educación. Entrega la ofrenda el hermano ministro de Educación Edgar Pari, la comitiva que acompaña, hermano Bartolomé Cuma, viceministro de Educación Regular, hermano Santa Cruz, viceministro de Educación Alternativa y Especial. Entrega de ofrenda floral a continuación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Presenta la ofrenda del hermano ministro Juan Santos Cruz, ministro de Agua Potable y Saneamiento Básico Carmen Osvalda Duarte, viceministro de Recursos Hídricos y Riego, Cristo, Segovia, Miracol. Llegaste a mi vida que fue, solo sombra sin tu querer. Ay, collita de mi ilusión, yo sin ti ya no puedo vivir. Entre todas las reinas eres tú, ay, collita de mi amor. A ceñita, linda mujer, que llegaste a mi corazón. Entrega de ofrenda floral, a cargo del Ministerio de Salud y Deportes. Presenta la ofrenda el hermano ministro de Salud y Deportes, doctor Jason Marcos Alza Pinto, la comitiva que acompaña.
Presentación de ofrenda floral. A continuación, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Presenta la ofrenda floral la ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Verónica Navia. Entregan los viceministros de esta cartera de Estado. Presentación de ofrenda floral a cargo del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Una presentación de ofrenda floral por el Ministerio de Transparencia Institucional. Entre todas las reinas eres tú, ay pollita de mi amor, paseñita linda mujer, que llegaste a mi corazón. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, me haces llorar. Presentación de ofrenda floral a cargo del Ministerio de Minería y Metalurgia. Presenta la ofrenda el hermano ministro Ramiro Félix Comisario Niño de Guzmán, junto a la comitiva que lo acompaña. Presentación de ofrenda floral a cargo del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Presenta la ofrenda floral el hermano ministro Edgar Montaño Rojas, junto a la comitiva que lo acompaña. La presentación de la ofrenda floral del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. El Iguimani tu cura meció, y la cantuta su alma te dio, collita tenías que ser. Linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo mirar, y labios rojos que incitan a amar, collita tenías que ser. Presentación de ofrenda floral a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Yo sin ti ya no puedo vivir. Entre todas las reinas eres tú, ay pollita de mi amor, aceñita linda mujer, que llegaste a mi corazón. Entrega la ofrenda el hermano ministro Néstor Huanca Cura, junto a la comisión de la compañía. Entrega de ofrenda floral del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Entrega la ofrenda a los hermanos
sinistro, senza carburante usato. Impiegato, prenda l'orario, a cargo del Ministero dell'Economia e di Finanza Pubblica. La presentazione della prenda l'orario del Ministero dell'Economia e di Finanza Pubblica per il portale plurinazionale di Bolivia. La presentazione del portale di Bolivia. Tú llegaste a mi vida que fue solo sombra sin tu querer. Ay, collita de mi ilusión, yo sin ti ya no puedo vivir. Entre todas las reinas eres tú, ay, collita de mi amor. Rosellita linda mujer, que llegaste entrega a mi ofrenda floral del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Presenta la ofrenda el hermano ministro de Planificación de Desarrollo, Sergio Cusitanti, y la comitiva que acompaña. Presentación de ofrenda floral a cargo del Ministerio de Defensa. Presenta la ofrenda floral el hermano ministro de Defensa. El mundo nos pidió ayudar, acompañado de los hermanos y ministros. Un comitiva que acompaña. Presentación de ofrenda floral a cargo del Ministerio de Gobierno. La presentación de la ofrenda floral del Ministerio de Gobierno presenta la ofrenda la doctora Patricia de Monca, directora de Cultura. Presentación de ofrenda floral a cargo del Ministerio de la Presidencia. Entrega la ofrenda floral la hermana ministra de la Presidencia, María de la Prada Tejada. El hermano viceministro de Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico. El hermano viceministro Juan Vita, ministro de Coordinación con Movimientos Sociales. Hermana viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. El homenaje que recibimos en la Plaza Murillo a los 213 años de la gesta libertaria. A continuación, entrega de ofrenda floral
a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Presenta la ofrenda floral el ministro de Relaciones Exteriores, embajador Rogelio Malta, hermanos y ministros que acompañan. Su alma te dio, collita tenías que ser. Linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo mirar, y labios rojos que incitan a amar, collita tenías que ser. Tú llegaste a mi vida, que fue solo sombra sin tu querer. Ay, collita de mi ilusión. Entregar ofrenda floral a cargo del Tribunal Supremo Electoral. Ay, collita de mi amor, más bellita, linda mujer, que llegaste a mi corazón. Presenta la ofrenda, hermana Bruno de Sucuri Alvarado, vocal nacional. Tú me haces reír, me haces llorar, cuando no estás junto a mí. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, me haces llorar, estás junto a mí. Presentación de ofrenda floral a cargo de la Cámara de Diputados. Presenta la ofrenda floral cabeza del hermano, licenciado Freddy Mamani Laura, presidente de la Cámara de Diputados, junto a su directiva, integrados por diputados y diputadas, representantes de diferentes regiones de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Entrega de ofrenda floral a cargo de la Honorable Cámara de Senadores. Entrega la ofrenda. Hermana vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Simona Simpson, hermana senadora de Cristina Velasco. Solo sombra sin tu querer, ay, collita de mi yo sin ti ya no puedo vivir. Entre todas la reina eres tú, ay, collita de mi amor, hace linda, linda mujer, que llegaste a mi corazón. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír. En la recta final de este acto de entrega de ofrendas florales en conmemoración a los 213 años de la gesta libertaria del 16 de julio de 1809, a continuación se hará la entrega de ofrenda floral a cargo de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Atención, presente ahí! ¡Arr! Presenta la ofrenda el hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora, y el hermano vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Ginata Larama David Choquehuanca Céspedes. De esta manera se rinde nuestro hermano presidente y vicepresidente este justo homenaje al pueblo paseño. ¡Abajo! ¡Arr! ¡Que viva la paz! ¡Que haya la paz! ¡Que viva las 20 provincias!
questa maniera hemos concluido la entrega de prendas florales. Recibiendo administración. Hemos concluido la presentación de ofrendas florales a los 213 años de la gesta libertaria del 16 de julio de 1809. Acto seguido, hermanos y hermanas, vamos a entonar nuestro himno nacional. Para ello, vamos a invitar a nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora, para la misa de la tricolor boliviana. Invitamos al hermano vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano David Choquehuanca, para la misa de la Huipala. Invitamos al hermano gobernador del Departamento de La Paz, Santos Quispe, para la misa de la bandera de La Paz. De la misma manera, invitamos al alcalde de La Paz, Iván Arias, para la misa de la bandera de La Paz. Hermanos y hermanas, a continuación se hará a la entonación del himno nacional del Estado Plurinacional de Bolivia en homenaje a los 213 años de la gesta libertaria. Regimiento, atención, presente ahí. ¡Arr! Thank you.
Cristo, adombró. ¡Arr! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva la paz! ¡Callale a las 20 provincias! Es el homenaje en este acto, entrega de ofrendas florales, el homenaje a los 213 años de la gesta libertaria del 16 de julio de 1809. En la prosecución del presente acto se procederá al encendido de la tea. A cargo de nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, el cual es Alberto Arce Catacora y el hermano vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Que viva la paz! El homenaje y conmemoración a los 213 años de la Revolución del 16 de julio. Los paseños y paseños celebramos esta jornada, esta tierra de oportunidades, a esta cuna de valientes y tumba de tiranos, tierra acogedor, donde se construye la patria, la unidad de los bolivianos y las bolivianas. A continuación, se entonará nuestro himno a la paz. Regimiento, atención, ¡fir! ¡Alombró! ¡Arr! Para los paseños y paseñas, recordamos el legado de libertad e independencia que nos ha dejado los protomártires paseños que ha desarrollado esta revolución del 16 de julio de 1809. Hermanos y hermanas, hemos concluido este acto de ofrenda floral conmemorando estos 213 años de la gesta libertaria del 16 de julio de 1809. Muchísimas gracias por su presencia, a todos los hermanos y hermanas de La Paz, muchas felicidades. ¡Halleluya La Paz! Agradecemos la presencia del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora, la presencia del hermano Eroso Pilata, Darama, David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
Agradecemos la presencia del hermano Freddy Mabani Laura, presidente de la Cámara de Diputados, a los hermanos ministros y ministras de Estado, a los hermanos senadores y senadoras, a los hermanos diputados y diputadas, al hermano gobernador del Departamento de La Paz, a la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, al alcalde de La Paz, a los concejales del municipio paseño, al comandante de las Fuerzas Armadas y al mando militar, al comandante de la Policía Boliviana y al mando policial. Agradecemos la presencia de los hermanos viceministros de Estado, viceministras de Estado, representantes de organizaciones sociales, invitados especiales, amigos de la prensa, muchas gracias por su atención.